Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Les quiero mostrar nuestro remolque ya casi terminado. Yo creo que en un 99% ya terminado. Les quiero mostrar, es un remolque tipo car hauler, suspensión de aire abatible. Es suspensión de aire independiente a las cuatro ruedas y abatible. Esto con la finalidad de el uso que nosotros le vamos a dar es para transportar coches, camionetas, racer, lo demás, de todo lo que necesitamos aquí en el taller. Obviamente tiene muchos usos, pero yo lo fabriqué en estas medidas, en estas dimensiones, a mi gusto, para lo que yo lo necesito. Como pueden ver, el remolque ahorita está desinflado y está a ras del suelo. ¿Esto en qué nos ayuda? Para subir carros, por ejemplo, muy bajitos, hay remolques que traen rampas, fabricamos los con rampas igual abatibles o rampas que hay que fijar, van sobrepuestas, pero es un poquito tardado, incómodo, igual son altos, aún así el car hauler con cola de pato, pues aún así queda alto sobre fácil 30 centímetros del suelo. Entonces, este remolque se fabricó con este diseño, estas medidas, este tipo, a nuestro gusto, para poder subir carros bajitos y demás. Como pueden ver, es un remolque dos ejes, 8 birlos, con capacidad de 4.500 kilos. Aquí a las orillas pueden ver las soleras, que son para amarrar. Todo esto que ven aquí a la orilla es para amarrar, para meter bandas. En la parte de atrás tenemos, y también por acá atrás tenemos otro orificio que es para atorar las matracas o slingas, como le llamen. Colocamos ese juego de luces de LED. Esto nos ayuda a nosotros para el día que nos toca amarrar en la noche, que no hay forma, no se ve tan fácil debajo del chasis de dónde amarrar. Eso nos ayuda. Acá en la parte de enfrente dejamos un hueco. Ese espacio que se ve ahí es para colocar el winch. Como traen la mayoría de grúas, pues nos toca subir carros que pues están descompuestos o no arranca, no tienen motor, etcétera. Para eso se utiliza el winch. Acá tenemos nuestra caja donde viene todo lo interesante, caja de herramientas donde tenemos compresor, batería, cargador y demás, todos los componentes. Cuenta con un jalón para bola de 2516 con capacidad de 12.500 libras. Les voy a mostrar cómo funciona esto y de qué se trata. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es nuestra batería, el compresor, un compresor V-Air 485 Magnum, nuestro cargador de baterías, controles y manómetro. Aquí en este remolque utilizamos dos tanques y el compresor es el de máxima capacidad, el 485, tiene una capacidad de 200 libras. Ahorita estamos utilizando esas 200 libras. Lo voy a mejorar, todavía le pienso poner otro compresor extra y a lo mejor otra batería, todavía no lo sé. Vamos a ver en cuanto a peso, pero vamos a utilizar otro compresor para que sea aún más rápido cargar, recargar el aire. Esto, con este compresor, le toma alrededor de 8 o 7 minutos cargarlo, entonces quisiera reducirlo a lo mejor a unos 3, 4 minutos con otro compresor extra. Y más adelante, pues igual me gustaría utilizar aquí un panel solar en esa parte, en la tapa, para que mientras el remolque está desconectado y demás, ya sea que vaya viajando o esté desenganchado, pues el remolque, su batería puede estar cargando. Entonces les voy a mostrar de qué se trata. Aquí ya tengo el botón abierto. Tiene una válvula que acciona, prende y apaga automáticamente cuando le falta aire. Entonces solo presionamos este botón, el remolque sube automáticamente. Como pueden escuchar, ya prendió el compresor. En cuanto detecta que hay aire, el compresor comienza a funcionar.
y así es como sube con sus 4500 kilos o más que puede levantar. Le mando un saludo a Luis, nuestro amigo Luis de Radio Mojarra. Yo creo que el día de mañana vamos a llevar la combi a pesar a la báscula antes de colocar ya bien todas las baterías, el motor y todos sus accesorios. Quiero pesarla, quiero llevarla a la báscula para ir haciendo las sumas de todo paso a paso, cuánto nos va incrementando. Entonces este remolque yo creo que mañana lo vamos a estrenar con la combi eléctrica. Así como está, más o menos yo le calculo que está arriba de unos 40 centímetros de alto, que es una medida adecuada, pero aún sube más, todavía sube ahí sobre unos 8 o 10 centímetros más. No lo he subido. Así es como alivia, usé válvulas electrónicas, así es como alivia y automáticamente el remolque comienza a bajar. Al suelo. El día de mañana o más tarde voy a hacer un video poniéndolo a prueba. Aún no lo he sacado a la calle, aún no lo he manejado, pero lo vamos a poner a prueba. Vamos a probar sus frenos, vamos a probar estabilidad, todo lo necesario. Y el día de mañana voy a hacer un video para ponerlo a prueba con la combi eléctrica. Este remolque lo fabriqué para uso de aquí del taller, uso exclusivo del taller, pero también están a la venta. También quien guste, podemos hacer cotizaciones, demás, podemos hacerlo con este tipo. Se puede usar suspensión de aire, se pueden hacer con ejes Torflex, obviamente son un poco más caros los ejes Torflex, podemos usar igual ejes Drop. Estos ejes yo los fabriqué desde cero. De aquí únicamente ocupamos las masas, todo eso que alcanzan a ver ahí, que es la masa, todo es fabricado aquí. Desde las horquillas, esto no lleva eje, esto lleva horquillas, todo fue fabricado aquí. Así que si gustan, les puedo hacer sus cotizaciones. Fabricamos los cama baja, car hauler, cama alta, volteo, ganaderos, caballos, exclusivos para cuatrimotos, para racer, para todo lo necesario, todo tipo de remolques, aquí los fabricamos. Les mando un saludo y aquí estamos a la orden. Espérate ahí.